Sí, Dani era un muchacho muy alegre y nunca tuve quejas con los amigos, ni de él. Los amigos mucho lo querían, lo apreciaban en este barrio, en este sector. Y era muy conocido todo el barrio, aquí donde estudiaba. Y con la familia, él era muy cariñoso, muy atento con su mamá. Y él estaba preocupado con todos los sistemas del hogar. Económico. Él trabajaba en un pez de cerdo, vendía charrasca, frito, y él quería superación económica. Y como él tiene un niño pequeño, tiene un niño pequeño más orfandad, que él quería darle todo a su niño cuando él creciera, todo de la infancia. Él siempre iba a verlo, iba a buscarlo, muy de mañana, él salía a buscar a su niño y llevarle, ¿verdad?, lo que él necesitaba. Él era un muchacho que se llevaba bien con todos los vecinos y tenía amigos que realmente se amaban como hermanos, se amaban como familia, se querían mucho en este barrio. Y nunca tuvimos quejas, nunca tuvimos problemas con él, ni él tuvo problemas con él. Lamentaba mucho, sí, lo que estaba aconteciendo como todo nicaragüense. Lamentaba todo lo que estaba pasando, lo que está pasando aún todavía, ¿verdad? Pero es un joven que buscaba que realmente todo volviera a la normalidad y la paz, sobre todo, ¿verdad? Y que ya no se siguiera derramando la sangre de los jóvenes, de los nicaragüenses. El niño aún pregunta por su padre. Él todas las mañanas, como les dije hace rato, salía muy temprano a buscarlo, irlo a visitar, llevarle su alimentación. Y el niño pregunta, porque ya no lo ve llegar. No está a su lado y él dice, pregunta por favor.